Turquía es el único país candidato a la Unión Europea cuya población es mayoritariamente islámica. En su rezo, sin embargo, no hay versos radicales ni espíritu fundamentalista. En Estambul, algunos fieles acuden para sus oraciones del mediodía a esta bellísima aljama, la Mezquita Azul. En portada consigue la autorización que se otorga en muy escasas ocasiones para rodar en el interior del templo. El imán, ayudado por la moderna tecnología, canta para Dios los versos del profeta y su himno penetra muy dentro, como un canto hondo. Cuando Turquía entre en la Unión, la Europa comunitaria tendrá como fronteras a Irán, Irak y Siria. Turquía abraza dos continentes, su parte asiática o Anatolia y su parte europea en la Tracia, al otro lado del canal del Bósforo. Justo en medio, con sus puentes cosiendo la cicatriz que abre el estrecho entre ambos continentes, Estambul. La Estambul otomana y turca, la Constantinopla bizantina y la Bizancio grecorromana, todas en una, reuniendo el paso del tiempo. Un tiempo detenido en el laberinto del Gran Bazar, o marcando las horas de la moderna Turquía que se refleja en sus imponentes rascacielos. La Turquía de hoy es un legado de Mustafa Kemal Atatürk. En 1923 fundó la República de Turquía, desvinculando del Estado todo carácter islámico. Reconoció el derecho de voto a la mujer, el divorcio, abolió la poligamia, desautorizó el uso del turbante y cambió el alfabeto árabe por el latino. La presencia de un Estado islámico en la Comunidad Europea sería una ganancia enorme para la Comunidad Europea y, visto el cariz de los tiempos, pues una garantía de relación con el gran mundo islámico no europeo. Turquía aún no ha comenzado las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, a la que ya no observa como un exclusivo club de países cristianos. La Unión Europea parece un conjunto de países cristianos, aunque ese carácter no es lo dominante. Para nosotros, sin embargo, no es ningún impedimento. En Estambul, la mayoría de sus 9 millones de ciudadanos se sienten europeos. Hoy, como el resto de sus compatriotas turcos, sufren una crisis económica sin precedentes de la que intentan salir con la ayuda de Occidente. La estabilidad social en Turquía, valioso aliado de la OTAN, es también un bien preciado en Europa. Este retraso económico no es, sin embargo, el único obstáculo para entrar en la Unión Europea. Nadie en Turquía dice que la situación aquí de los derechos humanos es impecable. Por supuesto que tenemos serios problemas en este campo. Es la supremacía de la ley y su aplicación en lo que tenemos lagunas, pero una vez que esos conceptos los tenemos en mente, habremos mejorado tremendamente en el campo de los derechos humanos. Y yo estoy muy animado al ver los cambios constitucionales que ya se han hecho, por ejemplo, en relación con la reducción del tiempo en la detención de personas. La cisterna bizantina de Yerevatán, un inmenso aljibe subterráneo, y la antigua iglesia de Santa Irene, en el recinto de Topkapi, acogen parte de la Bienal de Estambul, una de las manifestaciones vanguardistas más interesantes del arte moderno. El siglo XX fue gobernado por tres elementos: hombre, dinero y materialismo. Nuestra propuesta para este siglo es conciencia social, inteligencia colectiva y coexistencia. Este vanguardismo artístico es una singularidad, porque Turquía aún debe profundizar en su carácter democrático, solventar su crisis económica y resolver sus problemas de corrupción. A todo ello se añade el problema de Chipre, ocupado por sus tropas desde 1974.